Buenos días, amigos. Saludos a todos. Bienvenidos al canal una vez más, a esto que es Pescando para Cenar. Ya llegué aquí a la playa, donde voy a estar pescando un rato esta mañana. Y como pueden ver, la marea está alta. Regularmente, esta área aquí, las rocas se ven, todas está adentro, ahorita está lleno, como por unas, creo que todo el día va a estar así. Luego como a las 12 va a estar más alta la marea todavía. Pero yo nomás voy a estar aquí como unas 2 horas. Entonces miren eso. Ahorita vamos a comenzar a pescar. Aquí me acomodé ya con mis cosas. Aquí están listas. Apenas vengo llegando, no he comenzado. Ahorita mis cañas. Nomás quería mostrarles algo. La marea anoche como que estuvo alta, alta. Porque lo que más tiene son a... Se pueden ver como las partes de la langosta. Pero un dato curioso que me dio, que no sé cómo llegaron aquí. Cocos. ¿Pueden creer esto? Cocos. ¿No lo creen? Miren. Uno más. Dos cocos. Que alguien los haya traído. Tal vez. Pero se hacen dos cocos aquí en la playa. Pues curioso, ¿no? Y lo que más se encuentra aquí ahorita que la marea estuvo alta anoche son ¿cómo se llama? Los de las langostas. Las colas, miren esto. Miren. De langosta, la Spiny Lobster de California. Y no solo este, si le sigo caminando aquí poquito, voy a encontrar más, miren, aquí más al lado. Si pueden ver, esta es más chiquita. Miren, de una grande. Ahí está, miren. Eso es lo que más se encuentra ahorita. Con 3 pasos más, otra más. ¿Sí ven? Pues vamos a comenzar a pescar. Ojalá y tengamos suerte esta mañana y podamos tener unas bonitas capturas para poder hacerles un bonito video a ustedes. Ahorita dejen y me listo y les explico un poquito qué vamos a estar usando ahorita. Ahí lo tienen, amigos. Voy a empezar esta mañana por empezar usando los dos pedacitos de calamar y su pesa de 3 onzas al final, porque me gusta hacer los lances lejos. So, como ya les dije, saludos al amigo Carlos, a su hermano y creo que era su mamá, que ayer me los encontré donde fui a comprar a anzuelos. Saludos, amigo, y un día de esto nos vamos de pesca. Ahorita seguimos. Ya comenzamos con pequeñitos. Ojalá y nos sigamos así. Ahí lo tenemos, el pequeñito. El primer rockfish del día. Ahorita lo regresamos para atrás, nomás le quitamos el anzuelo. Ahí lo tenemos, miren. Vamos a esperar que una ola lo... Que una ola se lo lleve. Y bien, amigos, al ver que ya no cayó nada más aquí más que uno chiquito, nos vamos a cambiar de lugar a ver que si tenemos mejor suerte allá otra vez. Ahorita le seguimos.
Miren. Ahí está uno más rockfish. No puedo agarrar el grande. Ahí está. Ahorita lo echamos de regreso. Ya, parece que se trabó en las rocas. Ojalá y lo podamos destrabar. Se destrabó. Así. Llevo 2 meses buscando uno de estos. Mire. Es un bonito cabezón. Si ven, si pueden apreciar el color azul por dentro. Azul. Su carne de ellos también es azul. Hace días quería agarrar uno. Ahorita lo medimos porque tiene que ser 15 pulgadas para que lo puedas llevar. Ahorita lo medimos y si las alcanza, pues lo llevamos, y si no, lo tiramos de regreso. Como dicen, las leyes son para respetarlas y no podemos llevarlo si no tiene su medida correcta. Nomás deje y lo medimos. No sé si se puede ver el número. Tiene apenas 13 pulgadas. Eso no es el size que podemos llevarlo. Ahí está, miren. Está corto, lo vamos a tirar otra vez. Ahí lo tienen, este hermoso cabezón. Miren. El color es lo que más me gusta de estos pescados. Dejen y lo agarro por acá para no lastimarlo. Es su color. Si ven sus alas, su boca azul. Ese es el color de la carne, es el mismo color de la piel de ellos por fuera. Nomás son como 2 especies las que son de este color. Es el cabezón y es el lingcod, que es el que ando buscando. Pero si agarro uno de estos, también me lo llevo. Pueden ver, este pescado no tiene escamas, no tiene nada, es liso. E incluso sus espinas de lomo son bien suaves. Miren. Pero tiene que tener 15 pulgadas para llevarlos. Lo tiramos para atrás otra vez. Ahí se fue.
A ver si podemos agarrar otro ahorita. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Ya la marea subió demasiado, está muy peligroso aquí en las rocas y yo nomás recojo mis cositas y me voy. Ahí la dejamos y nos vemos en un próximo video. Gracias, amigos, y si les gusta, no olviden suscribirse. Saludos de parte de Pescando para Cenar. Tengan un buen día y ahí la vemos.